del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, es un gremio de comunicadores sociales y periodistas que se fundó hace 56 años con el objetivo de defender la libertad de expresión y trabajar por los periodistas de Antioquia. Pertenecemos a la Federación Colombiana de Periodistas FECOLPER y hacemos un trabajo muy activo en la Comuna 10, La Candelaria. Para nosotros es muy importante el trabajo comunitario y el trabajo que realizamos en este momento, no solamente en Antioquia, sino en el espacio que habitamos, que es nuestra Comuna 10. Nosotros en la actualidad hacemos parte de la plataforma de comunicaciones de la Comuna 10 La Candelaria con dos medios que son el periódico Epicentro y la emisora Radio CIPA Estéreo, y también pertenecemos a la mesa de medios de Medellín, a la política pública de medios, y hacemos parte de la red de integración de la Comuna 10 La Candelaria. Nosotros actualmente tenemos la coordinación del comité de comunicaciones. Entonces para nosotros es muy enriquecedor, es maravilloso el trabajo comunitario, porque estamos trabajando con todos los actores sociales de la Comuna 10. Trabajamos en este momento con cerca de 40 organizaciones sociales que tienen diferentes representantes y ellos actúan por comité. Nosotros también en la Comuna 10 hemos desarrollado varios proyectos de capacitación, como son cursos de redacción y ortografía para nuestros líderes comunitarios, para las personas que pertenecen al comité editorial del periódico Epicentro, que hay muchos líderes comprometidos que están desde hace 10 años en procesos con nosotros de periodismo comunitario. Entonces, para que ellos mismos también escriban, generen sus contenidos, participen en el periódico, participen en la emisora, con esa calidad idiomática que se debe tener también. Proyectos que ayuden a financiar estas capacitaciones. Entonces la propuesta es que cada día nos integremos más y que aprovechemos estas capacitaciones para poder ser mejores en lo que hacemos. Y la recomendación es trabajar siempre por la comunidad y sobre todo con calidad, porque así sea un medio comunitario, debe haber profesionales al frente y sobre todo que sea gente que quiera, que viva y que vibre con la comunidad. Entonces para nosotros ha sido una experiencia muy bonita y sobre todo pues que el periodismo comunitario es algo que nos acerca mucho a la gente.